Celina Pérez Adamo, ¿cómo estás? Hola, buenos días, ¿cómo andan? Bien. Bueno, tratando de ver cómo marcha esto de la ayuda o el sustento que hacen con los emprendedores, estos microcréditos que ustedes dan, que andan tan bien, ¿no? Por lo menos lo vemos en las redes, la gente muy contenta, estos microvideos que ustedes ponen de Sí. la gente que hace cosas y que realmente está muy feliz con esta ayuda que ustedes le dan. Sí, porque bueno, tenemos 40, ¿no? Entregamos 40 40 ya. microcréditos, 40 microcréditos. Se cerró el programa porque se agotó, digamos, el monto que teníamos previsto. Y ahora lo que estamos desde julio, ya desde el 15 de julio empezaron a ingresar las cuotas. Entonces eso nos va a permitir, seguramente el próximo mes, tener un fondo. Para poder volver a hacer una pequeña convocatoria a los próximos que se quedaron, digamos, en lista de espera. Para explicarlo, a ver, para que la gente entienda, el municipio hace un aporte económico, lo presta y la devolución de ese aporte económico permite que siga la rueda girando. Exactamente. Y el compromiso de los emprendedores es mucho mayor, porque no es que se lo está devolviendo al municipio simplemente, sino que se lo está dando la oportunidad a otro emprendedor a acceder a ese crédito. Claro, el que recibe el dinero sabe que su aporte va a servir para que otro pueda tener la misma posibilidad que él tuvo. Exactamente, exactamente. Una curiosidad, ¿en qué gasta la plata? ¿Qué gastó la plata esta gente? Nosotros tenemos, hacemos un plan de negocio y ahí los ayudamos a entender qué necesitan para crecer. Ah, está ¿Sí? bien. Nosotros lo que el microcrédito lo que te permite es impulsarte a crecer para que vos puedas generar ese ingreso extra Sí. y poder devolver el Ah, crédito. bueno, me resulta mucho más interesante porque no solamente que yo te pida, mira, necesito comprarme una batidora y dame la plata, no. Vos me haces un diseño de lo que yo por ahí no necesitaba la batidora, necesitaba otra cosa. Ellos se ponen a pensar y eso es lo interesante, como cualquier empresa que requiere tener su visión, su misión, qué es lo que va a hacer en los próximos meses y en el próximo año, qué necesita comprar. Y bueno, la mayoría solicitó un bien de capital, o sea, una máquina o una soldadora o una cortadora o para hacer tallado de cueros, ¿sí? O heladeras o cocina. Sí, depende la actividad de cada emprendedor. ¿Materia prima? Materia prima también, Ajá. materia prima también. Y hoy estamos rediseñando el programa para poder también incluir lo que es servicios, que no está incluido. ¿Cómo sería eso? Y bueno, ahí estamos programándolo porque el servicio depende por ahí de los trabajos potenciales que uno de los clientes. Entonces es importante tener una cartera de clientes, Ajá. por ejemplo, los que hacen corte de pasto Claro. o los que hacen, no sé, algún servicio de carpintería, de herrería, sin generar un producto en sí mismo, Claro. porque tenemos muchos emprendedores que hacen lámparas o mesas de herrería y carpintería, que sí le dimos los microcréditos porque necesitaban una soldadora, una cortadora o materia prima Había en algo general. físico que se veía que hacían con eso. Exactamente, entonces Que la persona que hace servicios depende de sus clientes, claro. estamos trabajando ese tema para poder incluirlos dentro de, si no es este programa, el que venga el año que viene, si Dios quiere. Otra cosa importante que me parece a mí, a ver qué pensás vos, es que toda esta gente que por lo general no accede a un crédito bancario. No. No tienen por ahí los requisitos mínimos que un banco les exige. Por eso nosotros es un poco también el conocerlos, el que saber que están activos, el tener referencia, porque uno dentro del plan de negocio nosotros le pedimos cuáles son sus clientes, sin tener que ir a chequearlo, Claro. ¿no? Nosotros nos basamos por la confianza, ¿sí? Eso es muy importante y nosotros a los emprendedores los conocemos, porque han estado viniendo durante todo el año pasado y este año también, con lo cual eso es importante, que el banco posiblemente los conozca, pero tenga que cumplir requisitos mucho más formales A lo que nos llega. a lo que nos llegan. Impactó también estos microcréditos en la feria, ¿no? De artesanos. Me estabas Mucho, contando que creció bastante. mucho, mucho. Y bueno, nosotros estamos apostando a que la feria crezca también. Estamos ahora justamente esperando de poder recibir unos materiales para poder hacer los puestos nuevos en el ala nueva, que hoy están solamente con sus tablones. Entonces, darle más calidad de espacio para trabajar. Bien. ¿Algún otro proyecto que estés trabajando me quieras contar?
Y bueno, tenemos mucho, bueno, tenemos la bolsa de empleos, como pueden ver, nosotros apuntalamos y estamos creciendo mucho con las empresas. Hace una especie de nexo. Exactamente, nosotros cargamos los actualizamos los currículums de los potenciales candidatos y las empresas ya cada vez más, estamos en LinkedIn también, como bolsa de empleo y como oficina, y es importante este nexo para poder acceder a todos los programas que están hoy en día en provincia y en nación, para estimular a las empresas al acceder al primer empleo, que es tan difícil hoy en día. Son los jóvenes, ¿no? Exactamente. Hay un problema general en los jóvenes. Sí, sí. Por eso atacamos, digamos, las dos cosas. El empleo formal, de relación de dependencia, pero también los incentivamos a emprender con estos microcréditos. Entonces, eso, para nosotros los dos, son trabajo genuino. Bien. Celina, gracias por esto. Nos gusta mucho este programa, por eso vemos siguiendo cada tanto el crecimiento. Nos, ¿no? nos han llamado varias personas de Giles. Lo que necesiten está a disposición. Yo te he mandado las ordenanzas, sí, claro. Pero estamos a disposición, como muchas veces Giles nos ha abierto las puertas para nuestra oficina y podemos interactuar lo que sea necesario. Dale, nos vemos en un tiempito. Gracias, igualmente.